Yo quiero dar las gracias a nombre de nuestra Iglesia de Dios Pentecostal Unción de lo Alto, donde estamos haciendo un trabajo en el sector de Jardín del Este con 24 de abril, con toda la comunidad, con niños, adolescentes y desde luego llevando un trabajo social muy encomiable. Hay algo que nosotros debemos tener presente en esta época preelectoral, y es de que hay algunas personas que están pensando en cambiar de posición, y nosotros debemos estar muy claros y alerta de que, hablando en palabras llanas, la Iglesia ha sido bendecida y beneficiada a través de nuestro arquitecto síndico de este pueblo, Tony Echavarría, a través de una gran trayectoria de mucho tiempo. Muchas iglesias han cambiado, ¿verdad?, su estructura a través de estas ayudas. Y que nosotros, con un picapollo y con 500 pesos, no vamos a cambiar la estructura de nuestras iglesias, ni vamos a hacer el trabajo que hasta ahora hemos estado haciendo, con la ayuda, ¿verdad?, de nuestro síndico actual. Nosotros, hermanos, debemos estar bien conscientes de que en este tiempo debemos estar firmes en lo que vamos a hacer cuando vayamos a las urnas el próximo 15 de mayo. Es un tiempo decisivo y firme de nosotros permanecer con nuestro aliado. Y ya ustedes saben de quién nos estamos refiriendo. Así que damos las gracias en esta tarde en nombre de nuestra iglesia. Hay algunas hermanas y hermanos que están aquí presentes como testigos de esta entrega. Nosotros vamos a hacer con este dinero, pues, la continuación de un templo que tenemos allí, donde todavía nos faltan muchas cosas, pero esto nos ayudará en algo. Así que muchísimas gracias por su aporte y gracias al síndico y a todos ustedes. Amén. Dios, 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 Dios.